En Cajeme, el sueldo de un bombero de línea es de 7.982 pesos mensuales. En total, en el departamento existen 91 elementos, de los cuales 70 son de línea y el resto son eventuales. La percepción del subcomandante es de 10.000 pesos, mientras que el comandante gana por arriba de los 12.000. El mes tienen deducciones de aproximadamente 2.251 pesos, lo que significa que 89 elementos mensualmente tienen libres 5.731 pesos. Estas son las deducciones que se le realizan. Servicio médico del ISSSTESON, 322 pesos. Fondo de pensiones y jubilados, 490. Fondo de ahorro para el retiro, 49 pesos. Seguro de vida, 25. Caja de ahorros, 150. Cooperaciones, 100 pesos. Seguro de vida individual, 131 pesos, lo que da un total de 2.251. Los sueldos de los bomberos de Cajeme son responsabilidad del Ayuntamiento de Cajeme. Si esos sueldos los comparamos con las percepciones de los elementos de Hermosillo, encontramos una gran diferencia, ya que ellos perciben entre 12 y 18 mil pesos mensuales. En Cajeme se espera que en el presupuesto de egresos del 2020 se contemple un incremento a los sueldos de los bomberos. Con imágenes de Abel Madrid, Dulce Fajardo, Mega Noticias.